El centro delantero de Monarcas Morelia y seleccionado nacional Miguel Sabá opinó sobre el buen momento que atraviesa después de haber recibido el galardón como mejor goleador. Circunstancias de trabajo que se ha hecho en equipo en esa copa. Como delantero, bueno, me tocó estar ahí, pero fue gracias a que el equipo tuvo mucha llegada, ¿no? Al ser cuestionado sobre si el miedo al color amarillo es cosa del pasado, prefirió no hablar. Lo malinterpretaron gente de prensa, entonces no tengo nada que opinar en eso. Gracias a su actuación, la selección mexicana lo convocó en el próximo partido que tendrá con Estados Unidos este 12 de agosto próximo. El delantero dijo que será un partido difícil, pero afirmó que están obligados a ganar. Es un partido demasiado complicado. Un equipo de Estados Unidos que bueno, trata de cerrar los espacios y jugar al contragolpe. Creo que México tiene que ser muy inteligente en ese aspecto, no solo por ir a buscar el triunfo, dejar huecos atrás que nos puedan costar el partido. El artillero Monarca aseguró que seguirán trabajando para ganar los 3 puntos. Con información de Marina Martínez, informa Quasar TV.